llorando. En de que taita y que mama arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho dijo: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arao. Y tú eres tan solo un niño. Bueno, nos encontramos acá en el asilo San José, la casa del anciano del municipio de Pácora, con algunos de los miembros de la Junta Central. Y doña Beatriz Mejía nos va a contar quiénes forman la Junta del Asilo. La Junta está conformada por Beatriz Mejía, presidente, Elvia Gutiérrez, vicepresidente, Javier Valencia, tesorero, fiscales, Margori Muñoz, Rude Herrera, secretaria, Cecilia Mejía, y otros que son Olguita Montes y don Héctor Mario Noreña. También contamos con la presencia de Amparo Montoya, que nos está colaborando con la administración del asilo. Perfecto. Bueno, ahorita quiero que nos cuenten y le demos a conocer a la comunidad cómo les fue la marcha del pañal. ¿Quién me quiere contar? Bueno, nos fue supremamente bien. Fue un éxito rotundo. Es que uno decir que en un día nos aportó la comunidad de Pácora, en general todo el mundo nos colaboró 2.100.000 pesos en efectivo, más recogimos alrededor de 800 pañales, que ya podemos hacer la cuenta, 8 por 2, 16, 1.600.000 pesos en pañales. Y fuera de eso, Haz de Copa nos cedió la cabalgata del día lunes, después de la exposición. Eso también fue un éxito rotundo, vendimos 100 gadretes a 10.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Y aún la comunidad nos sigue colaborando. Llegan pañales, nos dan cuotas. Con estos pañales tenemos asegurado todo el año los pañales para los señores del asilo. Es un honor decirle a Pácora que tenemos un asilo San José donde tenemos 35 ancianitos rodeados de todo el amor, la protección. Tenemos un buen equipo de trabajadores, con su enfermera, la saciadora, la cocinera, la señora que está y la enfermera que próximamente vamos a tener en las horas de la noche, para poder estar muy pendiente de nuestros ancianos. Bueno, nosotros estamos enterados de que ustedes han hecho unas rifas para beneficio de cositas locativas del asilo. Cuéntenos, la primera rifa que hicieron, ¿cómo les fue con ella y qué hicieron? En la primera rifa, el éxito fue total. Vendimos todas las boletas. Nos quedó 9.500.000 pesos de ganancia, porque el premio fueron 10 millones y 500.000 pesos que valió el televisor, que fue el anticipado. Esta primera rifa la invertimos en el llamado de enfermera, que es un sistema de timbres que tiene cada pieza de cada abuelo para cuando necesite la enfermera el timbre para que ella llegue. Y en reparaciones de energía, los cables de energía y toda esa parte que estaba muy mal. La segunda rifa la invertimos en el techo, que estaba supremamente malo, y en las escalas que van al patio de ropas. También compramos lavadora. Con la tercera rifa realizamos esta rampa y otras necesidades que tenía el asilo. Betty, cuéntanos, y ustedes, compañeras,
¿Qué perspectivas tienen más adelante con el asilo? Bueno, una de las expectativas es a trabajar con la parte de la infraestructura, porque recordemos que tenemos 10 ancianitos que están en lista y que no los hemos podido recibir. ¿Por qué? Porque hay que acomodar un sitio que hay acá en el asilo para poder tener unos apartamentos y poder recibir esos ancianitos. Es la parte principal. También los veo yo muy juiciosos con la huerta. Amparo, usted que ha sido como tan juiciosa con esto del agro, cuéntenos qué van a sembrar en la huerta. Ya tenemos la huerta prácticamente organizada, lista, sembrada. Vamos a tener un proyecto de lulo y el ideal es tener sembrado todo lo que es cilantro, repollo, cebolla, zanahoria, todo lo de la huerta para que lo podamos consumir directamente acá. Tenemos un señor que nos está colaborando cada 15 días y con él ya llevamos muy adelante. O sea que una huerta como autosuficiente. Sí, autosuficiente, claro, para los mismos abuelitos. Eso aspiramos, a que tengamos una huerta autosuficiente, que no tengamos que volver a comprar nada de verduras, sino que más bien vender. Ah, ese es como nuestro... Margoli, también estamos embelleciendo el entorno, ¿no es cierto? Sí, de eso tratamos, de mejorar toda la infraestructura del asilo. Tenemos pendiente el cielo raso, que se nos viene encima. Entonces, la próxima rifa que hagamos es para cambiar todo el cielo raso del asilo. Bueno, y entonces... en especial, cuéntenos, sé que hay mucha gente que les ha colaborado y es muy difícil de pronto uno decir persona por persona porque se le queda uno de pronto por fuera, pero hay unas personas y unas entidades que han sobresalido. Cuéntenos, Amparo, ¿como quién? Bueno, pues vamos a empezar diciendo que la administración municipal ha estado muy pendiente. Sabemos que hay una estampilla que la obsequiaron directamente para el asilo. Estamos pendientes de eso porque nos tocó poniendo las pilas a sacar toda la papelería del asilo, toda la papelería de ley, porque el asilo estaba sin esa papelería. Y ya con esos recursos que la administración municipal y más adelante el departamento le entregará, si Dios quiere, al asilo, necesita toda esa papelería a los de Dios. Es un agradecimiento muy especial a la administración municipal, en manos del doctor Jorge William, porque de verdad que él ha estado muy pendiente de que nosotros sacáramos esa papelería. Él cada rato le preguntaba a Beatriz por ella y finalmente ya la tenemos en nuestra mano. Igualmente queremos darle el agradecimiento a las colonias. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la colonia de Manizales, que llega acá y llega también de Manizales. Margoli, cuéntenos. La tertulia pacoreña de Manizales también se ha mantenido muy interesada en colaborar con el asilo. Cada año vienen, nos visitan y dejan algún aporte para el asilo. Bueno, entonces, en las colonias, fuera de eso, pues a la comunidad. Nosotros aquí, con la colaboración que ellos nos dan, aquí vienen las donaciones de las personas del campo. Por ejemplo, nos traen plátano, yuca, hay en la comunidad personas que nos entregan la leche, por ejemplo, para toda la semana, las personas que dan a veces pacas de pañales, que dan el papel higiénico, que dan papas, panela, todo eso acabamos de aportar, porque que quede muy claro que el asilo mensualmente nos vale alrededor de 9 millones de pesos. Sostener un asilo de estos con 35 ancianos. Hay que darle las gracias muy especial al comercio en general, porque en la marca de España tuvimos esa acogida de darnos pues los pañales o el dinero para poder trabajar con ellos. Y darle las gracias también en una u otra forma a las personas que llegan a visitarnos acá en el asilo, a los ancianitos, y que llegan los jueves
a la Santa Eucaristía, que eso nos hace también como dar alientos de seguir adelante, porque es darle las gracias a los sacerdotes que vienen a darnos esa Eucaristía a los jueves. Recientemente hubo un cambio de junta, que fueron ustedes las que cogieron el asilo, y ha sido de muy buena imagen porque la gente ve en ustedes mucha confianza. Lo cuéntenos a Ruth, ¿cómo que han hecho? Pues yo quiero agradecerle en este momento a Amparo Montoya, que se vinculó desinteresadamente. O sea, ella no le está cobrando sueldo para ser administradora del asilo. Y ha hecho cositas muy buenas, como ese de inventario que se hizo general de toda la institución, porque andábamos volando. Trabajábamos, pero no sabíamos quién traía, quién llevaba tal cosa, sino que en este momento todo está muy organizado. Entonces, supongamos una persona quiere donar algo al asilo, directamente, ¿a dónde acude? Cualquiera de nosotros recibe la donación. Sí. Y esa donación, aquí en el asilo generalmente la recibimos. Ay, tenemos aquí, se hace una constancia. Tenemos un libro donde constan todas las donaciones. Se hace la reunión y se leen todos los donantes. Los donantes. Tenemos unas tarjetas de agradecimiento también para las personas. Bueno, muchas gracias, y vamos a darle a conocer a la comunidad todo esto, y que de todas maneras, a pesar de que han ayudado mucho, se va a tener que seguir colaborando el asilo para que se puedan recibir después más ancianitos. Esa es la idea, porque qué pesar 10 ancianitos en este momento desamparados y no poderlos recibir. Entonces la idea es que tengamos un asilo bien bonito. ¿Qué tal, Oscar? Que tengamos unos apartamentos bien cachacos, y hoy o mañana cualquier persona que quiera decir yo voy a pagar una mensualidad y yo quiero estar en el asilo, lo pueda hacer y tenga calidad de vida como cualquier ser humano que la debe tener. Bueno, muchas gracias. Bueno.